Saludos existenciales, valientes zen. Bueno, el título del vídeo, el arte de escuchar bien. ¿Por qué lo he titulado así? Voy a ser breve. Al parecer, cuando yo hablo hay gente que no escucha y esto va a tener unas repercusiones. Uno, cuando hago el horóscopo y os recomiendo a Ale Planetitas, evidentemente no soy yo, a Planetitas Estrella. Evidentemente no soy yo, es otra persona. ¿De acuerdo? Yo siempre lo he dicho, yo no soy astróloga, quiero estudiar astrología. Planetitas Estrella es astróloga, es otra persona, no soy yo. Os la recomiendo. Bien, a partir de ahora va a dejar de ser así. No la voy a recomendar más y no voy a poner más el enlace de contacto hacia ella. ¿Por qué? Porque han habido personas que cuando han solicitado el ascendente, el signo lunar, no se han comportado bien. No han escuchado y se pensaban que Planetitas Estrella era yo. Y eso pasa por no escuchar bien el vídeo cuando yo hablo. Bueno, después también, ¿qué ha pasado? Sabéis perfectamente que para hacer una carta astral, una carta solar, mirar el ascendente, el lunar, es necesario la hora exacta del nacimiento, porque si no, no se puede saber. Y muchos habéis solicitado, algunos habéis solicitado el ascendente y el lunar, pero cuando se os ha pedido la hora de nacimiento, ya no habéis respondido más. Bueno, evidentemente esto le hace perder el tiempo a cualquiera, no hagáis eso. Si no vais a dar la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, no lo hagáis, porque evidentemente es necesaria la hora. Bueno, a mí me ha sabido muy mal que me tenga que decir, Planetitas Estrella, no me recomiendes más, porque han habido personas que se han portado mal con ella. Incluso la han llegado a insultar. Y no os pago. Porque Planetitas Estrella os miraba el ascendente y el signo lunar de forma gratuita, sin pedir nada a cambio. Si luego queríais hacer la carta astral, la carta solar, obvio, eso sí que lo tenéis que pagar, porque le lleva muchísimo tiempo. A mí cada año me hace la carta solar, cada año. Y invierte 3 horas de su tiempo, de su esfuerzo y de su trabajo para hacerme la carta solar. Entonces, aquí hay una problemática. No escucháis. Yo al principio del vídeo siempre os lo digo, os recomiendo a Planetitas Estrella. No soy yo, es otra persona. No os la voy a recomendar más. Os miraba el ascendente y el lunar de forma gratuita. Pero si no aportáis la fecha de nacimiento es imposible. Le solicitáis esto y luego no respondéis. Le hacéis perder el tiempo. Y a mí me sabe muy mal. Me sabe muy mal. De verdad. A mí me ha dolido que me haya tenido que decir esto. Porque yo a Ale le tengo muchísimo aprecio, le tengo mucho cariño. Para mí es una amiga. Para mí es una amiga del alma, porque cuando he necesitado una carta astral y un buen consejo, siempre ha estado ahí. Y no creo que sea justo que se la trate de esa manera. Así que, si no vais a ser serios, no solicitéis un servicio. Bien. Voy a ir otra vez al otro punto. Siempre he dicho que yo no soy astróloga, por enésima vez lo digo, pero se puede mirar la energía de un signo zodiacal
con el tarot. Bien, como hacen muchísimos tarotistas en YouTube que no son astrólogos, pero lo hacen. Bueno, el signo de Ofiuco. El signo de Ofiuco lo hago porque muchísima gente dentro y fuera de YouTube me lo pide porque le gusta el signo de Ofiuco. Ni más ni menos, ni menos ni más. A la hora de mirar el ascendente y el signo lunar, el ascendente no va a cambiar, porque el ascendente es la constelación que hay saliendo por el este, justo en la hora de tu nacimiento, eso no cambia. Entonces, ¿quieres seguir la rueda de 12? Sigue la de 12. ¿Quieres seguir la de 13? La de 13. Evidentemente, yo sigo la de 12, porque es justo clavada, los números primordiales, sagrados, y bueno, todo el rollo, ¿vale? Bueno. Ha habido una persona que, bueno, sigue el signo de Ofiuco, me parece genial, pero le ha solicitado servicios a Ale. Bueno, al parecer esta persona no entiende, no escucha, y bueno, ha sido desconsiderado con Ale. Entonces soy tal signo, de malas maneras. Y bueno, al parecer le ha faltado el respeto. Amigos, amigas, no estamos aquí para que se nos falte el respeto. No estamos aquí para que se nos insulte. Hay pandemia, hay gente que cree, hay gente que no cree. Cada uno crea lo que quiera y que haga con su vida lo que quiera. Unos están quemados de una manera, otros están quemados de otra. Los que estamos detrás de cámara también estamos quemados por lo que está pasando y está ocurriendo. Pero no por el mero hecho de subir contenido y de prestar un servicio, significa que seamos el saco de boxeo de personas que ni siquiera escuchan un vídeo en condiciones desde el inicio. ¿Sí? Para nosotros también es duro esto que está ocurriendo y esto que está pasando. Y muchísimas veces tenemos que respirar hondo y tener muchísima paciencia. Con todos los comentarios que llegan, que muchos se eliminan y a otros directamente se bloquean. Si no crees, no mires canales de tarot, no mires canales de misterio, no mires canales de conspiración. No te gusta lo que hago, lo que pienso, lo que opino, no me mires, me da lo mismo. Pero las faltas de respeto no se van a permitir. Y el que se interprete mal la información porque no se escucha bien, no es culpa nuestra. Cuando te pones a ver un vídeo, presta atención a lo que se dice. En ningún momento he dicho que yo fuese Ale Planetitas. Nunca lo he dicho. Jamás. Y personas que han solicitado el servicio de Ale, han habido quien se ha portado bien, pero han habido que se han portado mal. Obvio, la hora de nacimiento se tiene que dar. Y no es ninguna información secreta la hora del nacimiento de una persona. Y es esencial para una carta astral, es básico para el ascendente. Entonces, con esto, no voy a decir nada más, no voy a añadir nada más, simplemente tened un poquito más de escucha, un poquito más de rigurosidad. Si no crees en algo, no lo mires. Si no te gusta un canal, no lo mires. Pero el respeto es esencial. Porque si faltas al respeto, estás haciendo una deuda kármica y se te va a devolver. No por mí, no por la otra parte, no. Tu propio karma te lo va a devolver. Y donde menos lo esperes, con quien menos lo esperes. Y es que es así. Tú no puedes ir comportándote mal así, por la red. Por mucho que estés detrás de un teclado. Todo se devuelve. Ya he estado unos días que no he subido vídeo, primero porque tuve un resfriado, ya estoy bien, no es lo que está ocurriendo, simplemente es un resfriado de estos fuertes, que bueno, un poco de dolor de garganta, evidentemente hay que cuidarse mucho para luego poder seguir.
Ya os subiré el vídeo de Imbolc, ya os lo subiré, lo grabaré hoy, y la lectura lunar, cuarto menguante, en Escorpio, también, si puedo, lo subo hoy, los dos. Pero no podía dejar pasar esto. Y, de verdad, no me ha gustado nada que me tuviera que decir esto, Ale. No me ha gustado nada que Planetitas Estrella se haya visto en esa situación. Porque, evidentemente, yo tengo empatía y le tengo mucho cariño. Me pongo en su lugar y a mí no me gustaría que me ocurriera esto. Evidentemente, a mí me ocurre constantemente en el canal, pero es mío, es mi canal. Mi canal, oye, vienes, faltas al respeto, te vas fuera, no tengo manías. Pero era un servicio complementario para los que os gusta, no solo el tarot, sino también la astrología. Y me encuentro con que hay personas que hacen esto. Ella se ha sentido incómoda y con razón. Con razón. Ella no se ha enfadado, ni mucho menos. Planetitas Estrella no se ha enfadado conmigo, ni se ha enfadado con nadie. Pero evidentemente la situación no le ha gustado mucho. Y bueno, yo la entiendo, la comprendo, me pongo en su sitio y haría lo mismo. ¿Quién no haría lo mismo? Vale, entonces, simplemente esto. No voy a recomendar más a Planetitas Estrella porque no se merece que las personas sean tan desconsideradas. No se lo merece. Y me sale muy mal tener que decir esto. Y antes de ponerme a grabar he respirado hondo, porque las cosas se tienen que decir bien. Considero que se tiene que decir bien y que no hay que ponerse a la altura de determinadas personas de determinado comportamiento. Pero no voy a recomendar más a Planetitas Estrella. Y no os voy a hacer más lecturas privadas. No. Porque también me he encontrado con la misma situación. Hago Ofiuco porque muchas personas me lo solicitan, me lo piden. Pero no hay que lapidar a nadie. Hay gente que cree y me pide que haga el vídeo. Pues lo hago. ¿Qué problema hay? Yo no discrimino. El problema lo tiene la persona que discrimina. No yo. Por lo tanto, no os voy a recomendar más a Planetitas Estrella ni voy a hacer más lecturas privadas. Porque también me he visto con problemas de este tipo. Me paguen o no me paguen. No os voy a hacer más lecturas privadas. Seguimos con el canal. Seguimos con vídeos de lecturas generalizadas. Son muchas las secciones que hay en el canal para entreteneros. ¿Vale? No hago solo almas gemelas. Hago almas gemelas cuando puedo y cuando me siento bien para hacerlo. Porque también almas gemelas muchas veces me trae este tipo de problemas, gente que no sabe diferenciar un alma gemela de un narcisista. Y luego tengo yo determinados comentarios que no son precisamente positivos, ¿vale? Pero bueno, apartando eso, seguimos con el calendario, el astrocalendario, el horóscopo con Ofiuco incluido, las lecturas lunares de todas las semanas, los interactivos cuando tengo tiempo a hacerlo, almas gemelas cuando tengo tiempo a hacerlo. Y bueno, todo, y las lecturas celtas, no son pocas las secciones que hay en el canal, hay muchas, para todos los gustos. Si es que yo me adapto a YouTube, a mí me gusta YouTube y a mí me gusta el tarot, y con el tarot se pueden trabajar mil cosas. Y las lecturas generalizadas, bueno, no va para nadie, pero lee la energía generalizada, lo que hay en el ambiente, nos puede resonar o no, pero es una muy buena guía. Y bueno, queda ahí en el aire. Y queda ahí en la curiosidad y en hacer algo bonito para todos y que, bueno, si más no, os pueda entretener y os pueda hacer compañía en estas largas horas de estos tiempos que estamos viviendo, ¿vale? Dejad de ir diciendo a una persona que es farsante o estafadora si no creéis en esto. Porque esta problemática no solo está en mi canal.
Buscaos algo mejor con que entreteneros a los que no os guste este tema y no creáis. Porque de verdad no os va a traer nada bueno ir de forma negativa a los canales de temáticas que no os gusta y comentar lo que comentáis. La pérdida de tiempo es vuestra, no de los demás. Y para los que sí creéis, para los que os gusta, o simplemente no creéis, pero venís de buena fe a ver el vídeo porque os entretiene, porque os gusta cómo habla la persona, el tarotista, eso sí que es una buena actitud, porque yo me he encontrado personas que no creen en el tarot, pero les gusta escuchar, les gusta ver, les gusta oír, se entretienen, les da mucha curiosidad. No creen, pero vienen de buena fe, tienen buena energía. Son un buen ejemplo para otras personas que no creen, pero tienen mala energía y son negativas. ¿Vale? Entonces, aquí queda dicho. Si ves esto, Ale, que sepas que en ningún momento te he querido buscar ningún problema. Ya lo estuvimos hablando, pero bueno. En ningún momento he querido traerte problemas, lo lamento. Lo lamento bastante y yo también tengo que tomar la misma medida. Me quedo con lo que hago fuera de internet, de lecturas privadas. Pero no voy a hacer más lecturas privadas para nadie que venga al canal, no. No, porque es un problema. La gente detrás de un teclado es muy valiente y luego no piensa. Pero bueno, todo vuelve, ¿vale? Venga, valiente Sten, me voy a hacer un café, me voy a preparar para hacer la lectura de Imbolc, lectura celta, y vamos a divertirnos, a entretenernos, a pasarlo bien, ¿vale? Que bastante hay en la vida y bastante hay fuera de internet como para seguir con estos problemas, ¿no? Dentro de internet, va, venga. Vamos a buscar ratos de diversión, de entretenimiento, que nos pueda ayudar y que nos pueda apoyar a todos, ¿vale? Venga. Hasta pronto. dentro de un rato, dentro de unas horas. Venga. Valiente Sten. Muchísimas gracias por escucharme. Un gran abrazo.